El ocio es una persona que no utiliza su tiempo en algo útil. Yo por lo menos soy una persona que estoy con mi tiempo siempre ocupado en cosas útiles. El ocio, flojera. El ocio para mí es que no, una persona o algo no se hace nada, pues, no produzca. Bueno, cuando uno se encuentra sin hacer nada. Yo creo que sí es la madre de todos los vicios. Una persona que no te activa y te da en ociosidad y la mente le trabaja mucho, piensa mal, piensa maldades o piensa de todo. Lo peor. Yo digo que personas sin oficio, que no tienen nada que hacer con su tiempo libre y respetan hacer los demás, es como que la vida imposible. ¿Algo así? ¿El ocio? Sí. Bueno, en realidad que no sé decirle el significado de la palabra. ¿Estamos hablando qué es sucio o ocio? No. El ocio, ¿qué significa el ocio? Ese tiempo que uno tal vez no usa de la forma adecuada, pues, al cual uno no le da provecho, pero no sé, pues, sino que hay veces que el ocio hace falta. No, mentira, el ocio hace falta, pues, porque que no haya tenido su tiempo de ocioso, no, es algo normal que en cada quien, pues, que haya pasado su tiempo de ocio, pues, pero no sé. Habría que analizar un poco el origen de la palabra, tal vez. Digo yo, porque ocio curiosamente viene del griego, chale. De ahí viene el ocio. Y ocio quiere decir pararse, detenerse, pensar un momento en sí mismo, introducirse en uno mismo. De ahí es donde viene el concepto. Originalmente también en la época griega se asoció a la enseñanza, un sentimiento de todos los seres humanos que en algún momento tratan de identificarse consigo mismo y para tener un espacio que les permita
la creatividad personal. El ocio yo creo que es aquello que no tiene itinerario, aquello que se puede hacer en cualquier lugar, sin horario, sin propósito definido. Por ejemplo, los niños simplemente juegan, los adultos, adultos mayores, por ejemplo, podrían estar contemplando la naturaleza, los adolescentes ver la gente pasar. No tiene un propósito definido, pero es necesario, muy necesario para el alma. De hecho, hay muchas investigaciones psicológicas que dicen que mientras mayor es el tiempo en que tú puedes reflexionar, pensar sin tener algo pendiente, más saludable, ¿no? Cosa que está absolutamente penalizado por lo social, sobre todo en estas sociedades productivas. Algunas personas dicen que el ocio es la madre de todas las desgracias de los seres humanos, que el hombre no tiene que tener ocio, que el hombre tiene que tener trabajo. Mientras esté en trabajo, entonces eso es pensamiento totalitario, ¿no? Mientras el hombre esté ocupado en el trabajo, no piensa en el ocio, porque el ocio es la madre de los vicios. La era industrializada nos echó a perder la vida, porque nos industrializamos todos. ¿Cómo viven los pueblos indígenas? Ahí está el asunto, ahí está el quid del asunto. Los pueblos indígenas viven todavía un universo simbólico. Y ese universo simbólico les hace que ellos sean mucho más felices que nosotros. El chamán cuando canta con su maraca en la mano, él cura a un enfermo. Y algunos le llaman eficacia simbólica. Yo no considero que sea eficacia simbólica. La gente se cura. En ese sentido, yo creo que esos indígenas viven más en armonía con la naturaleza y por eso tienen más ocio que nosotros. Porque no necesitan del dinero. Váyase usted a la Amazonía, allá al Alto Camo, Alto Río Camo, al Alto Orinoco, con 40 millones de bolívares. Mire, o lo que quiera, 40 millones de dólares si quiere. Bueno, tíralos al río para que se los coman los pescados, que es lo único que puede hacer con ellos. En la medida que contribuye al bienestar de la persona que hace algún tipo de actividad regular, como por ejemplo los estudios, trabajo, que son actividades donde se requiere compromiso y responsabilidad, el ocio o el tiempo libre da un espacio como para hacer actividades como por ejemplo algún hobby, alguna actividad que sea de entretenimiento, que no necesariamente implica una obligación de realizar. Trato de hacer, por ejemplo, mi vida va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ya a las 6 de la tarde yo me desconecto y me pongo en mi vida a escuchar música, a estar en el internet, caminar, qué sé yo. Yo creo que si yo tuviese mi vida corrida de 6 a 6 con las 8 horas nada más de descanso, yo creo que ya me fuese vuelto loco. El ocio es un tiempo, a ver, lo que pasa es que tiene una interpretación equivocada a veces o negativa, pero el ocio es importante, el ocio te permite estar contigo mismo y disfrutar de ti, y siento que hace falta tener tiempo libre y tener tiempo de ocio. El asunto es hasta qué punto el ocio te puede y cuánto tiempo le dedicas al ocio. Si le dedicas toda tu vida al ocio, pues está mal. Acabo de tener un paciente de 83 años, en el cual se siente culpable cuando lo invitan a jugar un día lunes, porque él dice que el lunes es un día de trabajo. Eso representa el sentido con que nos han enseñado que el ocio es la madre de todos los vicios. Y resulta que el ocio aplicado a la diversión es salvador. Más que todo es ese tiempo que tienes libre. Entonces, bueno, podría decirse tiempo ocioso, pero no está haciendo nada productivo. Por eso se considera tiempo de ocio. Pero es productivo para mí porque me hace feliz. O sea, vinimos a este mundo para ser felices. Deberíamos tener un día libre a la semana. El miércoles debería ser libre. Trabajas 2 días, descansas 1, trabajas 2 días, descansas 2. Sería perfecto y fantástico. Lamentablemente la sociedad está habituada a tener 12 horas, 11 horas de trabajo y no te dedicas nada a ti. No contemplas, no caminas por el bulevar viendo a la gente. Solo trabajas y además trabajas para los demás. Entonces sí, hay que tener tiempo para uno. El obrero nunca disfruta de su propio ocio, sino que el que disfruta del ocio es el que pone los medios de producción. Pero el que pone su fuerza de trabajo y el que vende su fuerza de trabajo nunca va a tener ocio. Digamos que uno pudiera tener el espacio para tener ocio, está cansado, lo que hace es dormir. Trabaja una ocupación con una obligación y un reto que es subsistir. La alternativa a eso es el descanso o la dedicación a una cosa que no sea por obligación, sino que sea por decisión propia. Y esa decisión propia es muy importante.
como adulto, para mi salud mental, necesito una actividad que aunque me rete, no me acarree consecuencias. Es una de las cosas fundamentales, ¿no? Porque en el trabajo, cualquier actividad que haga tiene consecuencias, buenas o malas. En el juego, lo máximo que me puede acarrear es una frustración, pero inmediatamente me lleva a pensar en la estrategia ganadora para la próxima vez. Se puede entender que el ocio es eso, o sea, hay como una libertad como para decidir qué hacer, para decidir cómo disponer del tiempo, ¿no? ¿Es posible introducir dentro de lo que es la cotidianidad, la dinámica laboral o de estudio, momentos de distensión? Esa pausa puede ser, por ejemplo, salir del lugar, del ambiente de trabajo y tomarte un café. De alguna manera implica romper con la estructura y con el ambiente donde en la continuidad de tu actividad laboral o de estudios estás. Es muy importante lo que es la percepción del tiempo, ¿no? Trabajar lo que es la percepción del tiempo, cómo tú percibes el tiempo, no estar pendiente de relojes, hacer ese espacio, considerarlo, pues, un espacio al menos diario, o sea, como colocar en agenda tu tiempo de ocio. Aunque suene también bastante rígido, ¿no? Que tengo tiempo enseñando el tepecume, me doy cuenta que la gente dice, tú sabes que yo tengo un año viéndote por televisión, porque yo tengo un programa de televisión, tengo un año viéndote por televisión y por fin decidí venir. Y yo digo, ¿y por qué? No, porque cada vez que vengo se me presenta un problema. Y yo le digo, mira, con todo el respeto del mundo te digo que eso es autosaboteo. Porque la persona inconscientemente busca manera de autosabotearse para no hacer las cosas, porque tienes tiempo para pagar el teléfono, la luz, para atender al hijo, al vecino, pero no tienes tiempo para ti. Y resulta que si tú no estás bien, no puedes atender ni a vecino ni hijo. Pero lo que pasa es que la sociedad nos ha enseñado equivocadamente que nunca tenemos tiempo para nada. El tiempo es un recurso y como tal hay que administrarlo, hay que planificarlo, hay que organizarlo, hay que dirigirlo, hay que controlarlo, hay que evaluarlo. Hay que analizarlo en función de si fue bien utilizado, hay que sacar un aprendizaje de las evaluaciones que se hacen. Vamos a decir que el tiempo es un recurso finito, no infinito, que todos tenemos por igual, pero que no todos utilizamos adecuadamente. Hasta Dios descansó en el séptimo día después de la creación. Es decir que, de una u otra manera, en esa religión judeocristiana también hubo un planteamiento para que hubiese espacio para la contemplación. Y cuando hay contemplación, hay ocio. Pero un ocio entendido en el buen sentido. Casi la mayor parte de Caracas, la gran Caracas, es gente que viene del interior. Esa gente traía una condición de vida distinta, una condición de vida campesina, en donde la vida era mucho más armoniosa hasta cierto grado, ¿no? Donde se celebraban sus festividades, la Cruz de Mayo, los tonos de velorio, los velorios de cruz, etcétera, la bola criolla. Ahí hay bastante ocio. Pero cuando se vienen a Caracas a ser partícipes de una economía que no les corresponde, que no les pertenece, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Vender su fuerza de trabajo. Y al vender su fuerza de trabajo no les queda espacio de ninguna manera, sino en el recuerdo de aquello que tuvieron cuando eran campesinos, cuando vivían en el campo, cuando tenían un espacio para su ocio. Aquí no pueden tener ocio, porque la ciudad no les permite el ocio. Una gran dificultad que hay en Caracas es que dentro del tiempo libre, después de la jornada de trabajo, usualmente, tenemos un tiempo de transportación. Ese tiempo de transportación, de movilización, nos roba tiempo para el ocio. Desde el amanecer, ya de madrugada, ya comenzamos a estar angustiados. Vamos a llegar tarde al trabajo. El tráfico ya comienza asociado al ruido, a los insultos, a la inestabilidad, a la angustia reinante. Hace que ya lleguemos al sitio de trabajo con una carga muy pesada. Yo creo que sí, tenemos dificultades bastante graves con el tema del transporte. Y el transporte nos está quitando esa energía que podríamos invertir en ocio, que es bien necesario. La ciudad de Caracas se ha vuelto invivible. Los lugares de ocio ya no son seguros, los parques ya no son seguros, las plazas no son seguras,
las fuentes no son seguras. Es decir, eso se convirtió en un problema. Entonces, ¿dónde queda el ocio en Caracas? Asociado a lo económico. El ocio tiene que ser pagado. El ocio tiene que ir a una tienda a comprar algo. El ocio tiene que ser comprar un anillo, comprar una sortija. El ocio comprarse un celular. El ocio comprarse una camisa. El ocio ponerse un lente. Y así se va llenando de tantas imágenes, de ese simbolismo que no le corresponde. Que en realidad el que produce zapatos nunca se satisface. Nunca va a satisfacerse con el zapato que hizo. El que fabrica zapatos en una fábrica y además hicieron con el tiempo la especialidad. Uno pone el cuero, uno pone las tachuelas, el otro pone hace los agujeros, el otro pone el cordón, ¿me entiendes? Entonces es toda una colectividad. ¿Para qué? Para quitarle sentimiento. Pregunté una vez inclusive a un yecuana qué era para él el arte. Y me dijo, para nosotros los yecuana, arte es lo que pensamos con la mente y lo hacemos con las manos. Esa fue su respuesta más adecuada. Me pareció maravillosa su respuesta. Porque es exactamente cuando yo he hablado con los campesinos de Mérida también, le digo, ¿cómo ves tú la pieza que vas a elaborar? Ah, yo veo el tronco. Y cuando veo el tronco, ese tronco me dice lo que yo tengo que hacer. El tronco me habla. Entonces, vea usted, ahí hay una comunicación que va mucho más allá, que es mucho más elaborada desde el punto de vista espiritual, del sí mismo. Ahorita sí pareciera que ir a centro comercial, aunque no compres, sino que veas lo que está de moda, es algo atractivo. Sin embargo, pues con el tiempo y dependiendo de la edad, te das cuenta de que no es eso solamente lo que te hace sentir bien. Porque estamos hablando de bienestar psicológico también, ¿no? Algunos dicen inclusive que el ocio fue tomado en consideración a partir de la revolución industrial. Y esa revolución industrial hace que el ocio se convierta en una mercancía. Y cuando se convierte en mercancía, deja de ser ocio. Porque, como el mismo Friedrich Nietzsche lo dijo, el ser se aniquila cuando se convierte en valor. El ocio ya no se va a producir por satisfacción de su espíritu, que es un poco el origen de la palabra. Pensarse uno mismo es darse espiritualidad para uno mismo, sino que el ocio va a ser comprando, y eso ya no es ocio. Pero como uno vende la fuerza de trabajo y tiene una tarjeta de crédito, o tiene un cheque, o tiene moneda, o tiene lo que tiene, pues ahí está el conflicto. Hay dos esquemas de centro comercial bien importantes de diferenciar. El esquema que es la caja negra cerrada, donde hay una puerta de entrada y una puerta de salida, y que por lo general hace que el cliente no se desvíe jamás de algo que sea comercial, su vista siempre está puesta en las vitrinas y no hay casi interrelación con lo que es el contexto de la ciudad. Pero hay otros centros comerciales, en cambio, que le están regalando interacciones con la ciudad. Hay un centro comercial reciente que negoció la posibilidad de restituir una plaza que estaba olvidada en la ciudad, ubicando sus estacionamientos debajo. En las noches es impactante y maravilloso ver una gran cantidad de muchachos patineteros en la noche, en altas horas de la noche, sencillamente haciendo deporte. Se puede disfrutar del espacio, más que todo cuando hay ambiente como para seguir haciendo lo que a uno le gusta, pues. Deporte en general, de repente no solamente patinar, sino hacer acrobacia, capoeira, los que la conocen, jugar fuchi, y así conoce más gente, pues bien sociable. Se dice también que para los adolescentes, en cambio, en la ciudad informal, en todo lo que son canchas, casi siempre las comunidades se oponen, porque piensan que están los muchachos ociosos, y ocioso significa que, bueno, que están metidos en drogas o en cosas malas. En Estados Unidos, yo recuerdo que hubo un programa que hizo uno de los alcaldes de Nueva York, y justamente lo que impuso en los lugares más pobres de toda alrededor de la ciudad de Manhattan era que los lugares deportivos se mantuvieran 24 horas abiertos y también se mantuvieran con policías que hacían deporte. Y se hizo una medición y bajó muchísimo la delincuencia. Entiende, hermano, yo siempre canto porque quiero. El rapero verdadero canta por dinero. El dinero que se lo quede en empresario. Yo sigo viviendo con mi música y con todo mi calvario. Entiende, así es que yo siempre lo hago. De la música me considero yo un esclavo. Entiende, hermano, y para que suene más de lujo. Fines de semana en dos caminos tomando anicaltujo. Se lo graben toda la cámara para el televisor. Entiende, para el diablo yo sería un extintor. Siempre canto, hermano, así que cayendo el agua terminando.
terminamos de cantar tapándonos con un paraguas. Eso es así, que siga cayendo su agua. No me igualarán a mí ni que se borosen en Caucagua. Porque yo soy uno solo aquí en Venezuela, por supuesto. Yo no copio ni a guerrilla ni a cocuyuela, porque en esto Puerto Rico no consiste. Tú sabes que el mar en todos lados siempre aquí existe. Muchos me tiran porque cante, burlen fino, por supuesto. Huele a lacra, debe estar el padrino. Hey, hermano, no tenemos aerógrafo. Yo no soy artista, pata firma, no autógrafo. Muchos dicen que son cantantes y son artistas y aparecen atrás del famoso en todas las revistas. ¿Cuál es tu afán de tener una fama? Y siempre otros cantantes llegan y los difaman. Siempre llegan diciendo que son los mejores y a la primera de cambio son todos los perdedores. Escúchame, dicen a mí, parino, tú sí eres enfermo. Claro, no jodas, yo soy el único rapero que escribe hasta cuando duermo. Bueno, mis ratos libres me encanta patinar en la Ripstick, esta patinetica que tienen los chamitos, que es así chiquitica. Visitar a algún amigo, no me gusta estar en mi casa, pero los fines de semana me encanta ir a una playa, cuya agua es mi playa favorita. Me encanta subir la montaña, caminar por la playa, nadar en el mar, jugar pelota. Esas son mis actividades favoritas realmente. Yo vivo, trabajo, es para pagar mi ocio. Es como el contacto con el aire libre lo que se está buscando nuevamente, ¿no? Bueno, y a la prueba está que cualquier puente o algo, ves las playas llenas, cualquier sitio que tenga un espacio, digamos, verde, pues ya está lleno un fin de semana. O sea, que pareciera que sí, que la gente automáticamente, aunque no lo haga consciente, se necesita salir de las cuatro paredes de su casa, ¿no? Tenemos parques maravillosos que han sido diseñados exclusivamente para el ocio. Digamos el Parque del Este, un parque que está hecho originalmente simplemente para estar, para caminar, para disfrutar de la vegetación, para disfrutar también de la escenografía de la ciudad. Y yo creo que eso es maravilloso. Hay otra cosa maravillosa que tenemos, que es nada menos que el Ávila, que es prácticamente un Central Park vertical. Y justamente eso es una dificultad. Si bien es estupendo para ciertas edades, para otras es muy difícil. No es posible llevar un coche, no es posible en ciertos casos llevar a personas de la tercera edad. Y precisamente son esas personas que necesitan estar sin hacer nada, ver las palomas, verse ellos, encontrarse. Y eso a veces en nuestra ciudad, últimamente en especial, se ha dificultado mucho. La ciudad fue muy mal planificada, el egoísmo estructural que hubo, mala repartición de la ciudad. Se planificaba un edificio lindo, bello, pero no se planificaba un café para que las personas tuvieran un lugar para patinar, un lugar para ir a leer un libro. O sea, no se planificaba. Para mí es deprimente quererme venir de Prados del Este, de Concresa, caminando y no tener por dónde venirme caminando. Hay muchos proyectos y muchos planes que hay, pero es lento, es muy lento por la planificación. Este espacio fue mucho tiempo un estacionamiento. Pasaba de todo, pero cuando digo de todo, pasaba de todo. Bueno y malo. Y hubo un momento en que se pensó que había que sacar los carros y simplemente recuperar estos espacios para nosotros mismos. Esta adquisición de este espacio, quizás nosotros que nos tocó estacionamiento, nos cuesta mucho entender que la gente viene y se entra a besos, pero que aquello es una locura, este espacio. Pero les encanta, o sea, es un espacio donde están totalmente cuidados, con unas matas preciosas. Y bueno, es el escenario para el amor, ¿por qué no? Y donde se sienten muy seguros, aparte de que pasa muchísima gente, miren todos los pasillos, todo el gentío, y la gente logra tener esta intimidad en un espacio urbano. Y yo creo que algo de eso conviene muchísimo cuando uno trabaja en una oficina, en cosas tan duras como las que tenemos que ver dentro de nuestro día a día. Y el tener estos espacios verdes sin duda compensa un poco la gravedad de lo que estemos haciendo o la seriedad de lo que estemos haciendo.
93% de los cánceres tienen un origen emocional demostrable. El otro 7% no es demostrable, pero lo más seguro es que también sea un origen emocional. Y cáncer, estamos hablando de una enfermedad muy fuerte, pero todas las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, si tú no estás conectado con pensamientos positivos y de buen humor, lo más probable es que empieces a sentirte muy mal. Entonces, primero es mental, después emocional y después va al cuerpo. Cuando el individuo está sometido a un estrés, a una angustia permanente, entonces actúa el organismo en forma negativa, bajando las defensas. Los linfocitos T, que son los que nos encargan de la inmunidad, descienden. Y somos susceptibles de contraer enfermedades de la más diversa índole. El burnout es un estado de agotamiento crónico que involucra la parte física, emocional, psicológica del ser humano, producto de un excesivo estrés. Empiezas a buscar, bueno, ¿será que estoy deprimido? ¿Será un gran problema? Ahí está el problema que no ubica. O sea, puede ser que en ese momento no veas que hay un problema familiar específico o de pareja, sino es que el estrés que ha venido ya como que socavando tu cuerpo en todas las áreas y te está mandando todos esos síntomas. Esta persona, cuando ya sale del trabajo y llega a su casa, no tiene energía para conversar con la familia, jugar con los niños, abordar tareas del hogar, y entonces empieza a afectarse. Eso va a traer problemas de pareja, porque bueno, va a empezar a fallar también la relación, va a traer problemas padres e hijos, entonces, como te digo, ya no vas a tener energía como para salir, siempre vas a querer estar descansando. El aburrimiento está asociado con el hastío, el cansancio de hacer de alguna manera siempre las mismas actividades, vincularte siempre quizás con las mismas personas, hablar siempre las mismas temáticas. Aburrimiento tiene como la imagen de lo cotidiano, de lo que de alguna manera de la repetición constante de actividades, de relaciones, de vínculos, que de alguna manera no introduce como nada novedoso, ¿sí? El aburrimiento, a mi modo de ver, lleva a quizás una cierta desmotivación por esas mismas actividades, un cierto cansancio y hastío de realizar lo mismo, y una necesidad o un anhelo de algo nuevo. Hacer algo diferente a lo que venía haciendo, a la rutina, porque definitivamente lo que nos mata es la rutina, ¿sí? Es lo que nos lleva al síndrome de agotamiento emocional, a todos, desde los niños hasta los adultos, por supuesto más en edad adulta, ¿no? Usted está en ese momento en la mañana, sobre todo en un día de trabajo, en la ducha. ¿Cuál es su diálogo interno? ¿En qué está pensando? Más del 96% de las personas dice, bueno, estoy pensando lo que tengo pendiente, lo que voy a hacer. Es decir, yo apenas me despierto y me conecto con el estrés. Y me estreso de una vez. Y le dicen, no te preocupes, el estrés va a estar ahí cuando salgas de la ducha. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Disfrutar la ducha. Simple. ¿Cómo disfrutar la ducha? Estando presente en ese instante. ¿Qué puedo disfrutar en la ducha? Bueno, puedo disfrutar el sonido del agua, la sensación de limpio. Si me preparo para disfrutarlo más, puedo tener una música que me encante y colocarlo justo antes de entrar al baño. Y en fin, puedo convertir en eso en un momento de máximo placer, así sea un momento de 3 minutos o 5 minutos, pero es un placer garantizado que me puedo regalar todos los días. Ante un estímulo agradable, el cerebro, mediante una serie de elementos químicos, desarrolla las endorfinas, que son neurotransmisores que nos ayudan a soportar y a generarnos placer. La técnica, como se conoce hace más de 30 años, lo que plantea es que tú aprendas a reírte sin depender de tu buen estado de ánimo, sin depender del humorista que te haga reír, sin depender de que veas algo gracioso. Simplemente sabes el ejercicio y lo practicas. ¡Todo el mundo! Vamos a imaginar que nos acaban de contar un chiste buenísimo, pero así el mejor chiste que hemos escuchado en nuestra vida, y nos vamos a reír por un rato. 1, 2, 3.
Lo positivo hay que buscarlo, entonces hay que entrenarse, o sea, hay que hacer un esfuerzo y reentrenarse para reencontrar la alegría del niño buscando lo positivo todos los días. Y para mí, bueno, la mejor forma es la risa. Yo recomiendo 5 minutos de risa todos los días, un minuto por cada vocal. Cuando uno se ríe con la A, uno relaja del plexo solar hasta el cuello y la parte superior de los pulmones. Es decir, esta, digamos, esta área del cuerpo es la que se relaja con más fuerza. Y hay una parte emocional muy interesante, y es que si tienes que decir algo delicado a un amigo, a tu pareja, a un hijo o a tu jefe, si te ríes con la E, se te desbloquea esa limitación y se te hace más fácil comunicar. Uno, dos, tres. El resultado, cuando te ríes con la I, estimula la circulación de la sangre del cuello hacia la cabeza, estimula la creatividad, estimula la intuición. Así que tiene mucho sentido que las brujas se rían con I, porque creativas e intuitivas no hay duda que son. Cuando te ríes con la O, en efecto, relaja del pecho solar hasta la cintura, la parte fuera de los pulmones, a toda la parte del abdomen. Cuando nos reímos con la U, estimulamos las hormonas y los órganos sexuales. Así que si usted ve a alguien por ahí una noche oscura riéndose con la U, ya sabe lo que quiere. La risa te conecta con la tolerancia, con la flexibilidad, con lo mejor de ti mismo, con lo mejor de los demás, con pensar en positivo. Y hay una parte fisiológica: cuando tú te ríes, duplicas tu capacidad respiratoria. O sea, estás respirando mucho mejor, oxigenando mejor todas tus células, tu cerebro, cosas que normalmente la gente no hace. La gente no respira bien, respira superficial y corto, ¿no? Fue una charla de risoterapia que tuvimos un jueves, y ellos tenían por costumbre todos los viernes hacer como una reunión de estatus, viernes en la mañana por media hora con todos los empleados, donde le decían a cada uno de los empleados, bueno, tú tienes que ahorrar harina, tienes que tratar mejor a los clientes, ese tipo de cosas como para que fuera más productiva la empresa. Entonces ese día en la mañana él decidió que no le iba a decir a nadie nada de eso, sino que lo que hizo fue contar chistes y hacer algunos ejercicios de los que hicimos y pasarla bien con sus empleados por media hora, y a ninguno le dijo tienes que ahorrar harina, tienes que sonreír a los clientes, nada de eso. Ese día duplicaron las ventas y todos se sintieron mucho mejor. Es simple, tú te sientes bien, por lo tanto disfruta lo que estás haciendo y el público lo siente también, entonces todo el mundo gana. Simplemente por estar bien contigo mismo empiezas a funcionar mejor. Entonces sí creo, hay una relación directa entre lo lúdico, el bienestar y la productividad. Hay teorías, por ejemplo, la teoría del fluido, que además flow está como muy de moda por la música y todo eso. Cuando dejas fluir pensamientos sin tanta estructura, pues puedes generar más ideas y puedes incluso ser más creativo. Y eso lo están aprovechando muchísimas empresas como que están a la vanguardia, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovecharlo nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Una persona menos estresada, una persona que ha dormido mejor, una persona que se ha cuidado haciendo ejercicio dentro de su tiempo libre, una persona que se ha cultivado en términos de lectura y se ha actualizado, naturalmente será una persona más productiva para la organización. De hecho, hay algunas organizaciones, incluso aquí en Venezuela, que tienen dentro de sus instalaciones gimnasios, actividades culturales, recreativas, después de las horas de trabajo, a cosas como campeonatos de dominó, de ajedrez, clases de tai chi, etcétera, etcétera. Y eso naturalmente redunda en que la gente va a estar más sana física y mentalmente para la organización. Creo que a nosotros, si estamos mostrando alguna disfuncionalidad como sociedad, es porque no jugamos. En las empresas utilizan mucho el juego de roles, porque es la oportunidad de ponerte en el lugar del otro y mirar cómo el otro mira las cosas. Y cuando podemos hacer eso, nos hacemos tolerantes, nos hacemos comprensivos, incluso nos hacemos perfeccionistas. La actividad social lúdica
también contribuye a un equilibrio emocional intrafamiliar y extrafamiliar. Cuando la persona no tiene la habilidad de relacionarse en los juegos, entra en depresión muy fácilmente. A veces he trabajado en primaria, otras veces en secundaria, y casi siempre, muchas veces en matemática y física, otras veces en la asignatura que estuviera dispuesta en ese momento. Pero con el tiempo, en la medida, sobre todo cuando trabajaba en el interior, yo no tenía laboratorio. Entonces tenía que apelar a las cosas que tenía. Y fui mezclando, cuando no me di cuenta, pero fui mezclando el juego con el aprendizaje. Nos gusta el juego al azar. Ok, yo incluso no en mis clases, yo le digo, miren, vean, me sobró, tengo aquí una cosa para jugar al azar. Aquí tenemos un juego de caballo. A cada caballo le puse un número. 1, 2, 3, 4, 5. Dos dados y jueguen. Y después me cuentan. No estamos en clase, me cuentan. La estrategia del juego es que los números que más salen son el 8, el 7 o el 6. Los que están alrededor del 7, el 8, el 6. Y entonces comienzan a hacer cuentas, descubren las probabilidades y ya saben que en el siguiente juego, con lo que saben, hay que apostar a esos números. ¿Cuál es el juego que no tiene estrategia y que no tiene reto? Deja de ser juego. ¿Y cuál es el ocio que no, de alguna manera no se manifieste en una actividad lúdica? Ya le digo, fuera de descansar, casi todas las demás tienen actividades lúdicas. Los juegos constituyen uno de los factores más importantes en la enseñanza de un niño. El niño aprende, puede aprender su comportamiento de adulto mediante los juegos, pues ellos lo llevan a establecer primero contactos de equipo, disciplina, orden y la competitividad que ellos van a desarrollar en el curso de su vida, lo aprenden en los juegos. El tratamiento mental que hacemos y la metacognición que hacemos, que hemos aprendido en el juego, lo llevamos a todas las actividades de la vida. Hasta por qué me salió mal la torta, qué fue lo que hice, dónde está el reto. ¿Y acaso no juego cuando bato la torta y hago esas cosas? Y creo que por eso es que la mujer es capaz de hacer la triple jornada que hacemos. Trabajamos, jugamos con los niños y hacemos todo el trabajo en la casa. Y eso lo estamos haciendo desde chiquita. El juego en la casita es un juego simbólico de preparación a la vida adulta. ¿Tú quieres un niño feliz? ¿Quieres un adulto feliz? Invítalo a jugar. Invítalo a jugar, a ocupar la mayor parte de sus horas de ocio en jugar. Y en jugar, y a lo mejor cuando se fastidie jugar, que lea. Y tendrá salud mental, niños felices y adultos tolerantes. Aquí ofrecemos actividades lúdicas, actividades formativas, actividades de intercambio, actividades especiales como puede ser actividades culturales o actividades recreativas en el marco de algunas fechas específicas vinculadas con el adulto mayor. Una persona mayor que no se relaciona, que no está sociabilizada, que no tiene hábitos de juego, va a caer en depresión y con mucha facilidad en pérdida de memoria, irritabilidad, con las enfermedades degenerativas que lo van a tomar cuerpo más rápidamente, como el Alzheimer, etc. Claro que sí, hasta en la Plaza Bolívar hemos jugado con la cucharilla, una cucharilla, a ver si el huevo lo ponemos ahí, que si jugando básquet, que después de viejo, ¿no? Y nosotros hemos jugado. No es que el que juegue no va a tener Alzheimer, pero tiene muchas posibilidades de mantener una mente lúcida mediante el juego y la actividad social.
La intención de la persona en principio es obtener un beneficio físico. Adicionalmente a eso se consigue con que tiene la oportunidad de relacionarse con personas de su misma edad y de ampliar su capital social. Tienen ellos la oportunidad de conocer personas que a lo mejor la tienen como vecino y dentro de su edificio no la conocen y la conocen aquí en el programa. Yo hacía todas esas actividades, pero yo veía que no me llenaba, que había algo que me faltaba a mí, porque era muy poco y yo me sentía que quería más actividades, como más fuerte. Entonces me incliné hacia las carreras y me fui por las carreras y caminata y ahí estoy. Me atracaron saliendo de Locatel, me partieron la columna, la cadera derecha y esta pierna. Yo cargo aparatos en la columna como en la cadera, yo cargo un andamio en la columna. Pero con todo eso no me di por vencida. Y bueno, me pude recuperar, todo, empecé, tú sabes, nuevamente a caminar, poco a poco, como un bebé, empecé de la nada. Y cuando participé el año pasado en la primera carrera de 10 kilómetros, yo dije, yo voy a ir y voy a darle hasta donde yo pueda. Solo Dios sabía lo que yo tenía por dentro. Que llegué, jóvenes, mujeres más jóvenes que yo, y se volvieron a meter camino. Mire, mi amor, fue algo que a mí jamás se me olvidó. Ese día gané primer lugar. Lloré de emoción. La ministra del Poder Popular me abrazaba, pero chica, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? Yo no podía decirle en las condiciones que yo estaba y que yo había participado. Aquí es las personas que se inscriben y que participan en el programa, justamente tienen esa característica, que son personas que se niegan a, digamos, a morir en vida. Me cambié de arriba, que tenía que hacer bailoterapias, varias actividades que no voy porque me caí. Y entonces lo que hago es que me vengo en la mañana, ya aprendí a tocar el 4. Hace muchos años me dio un ACV isquémico y me volví a repetir en el Delta. Y aquí estoy aprendiendo a tocar la bandolina. Sí, mi amor, mientras la juventud que tenemos por ese niño esté despierto y activo, nosotras estamos por fuera también activas y no nos enfermamos. Yo por lo menos soy una mujer sana. Con todo el perolero que me dieron y el batazo que me dieron tan feo, yo no me siento enferma. Yo no soy enferma de nada. Por ahí a veces cuando camino mucho me tratan de salir los tornillos y eso. Pero yo no le hago caso, me echo mi cremita y quédese tranquilo, muchacho, ahí vas conmigo. Sí. Ellos tratan de hacer algo para mantenerse vivos, para mantenerse alegres, para mantener su salud, para estar en actividad y no sentirse que son algo que ya dejó de tener valor. Yo hago cosas que, cónchale, que también por mi edad, un poquito que me aguante. Mi hijo me dice, señora, tú no eres una carajita, tú eres ya una mujer madura. Yo le digo, sí, pero como la guayabita, buena de comer. Yo no me siento vieja, eso eres tú que eres viejo, yo no. Si yo me siento en el espíritu, muy joven. Yo le he dicho, doctor, ¿y cuándo se siente uno viejo?